En el movido universo de la farándula peruana, las polémicas son muy comunes. Pero, la última disputa entre Cristian Domínguez y el cómico Topito ha elevado la temperatura de la polémica a niveles épicos. Domínguez, quien ha sido acusado de infidelidad en el pasado, se negó a defender a Topito de las críticas que recibió por su reciente ampay donde le es infiel a su pareja, a la también actriz cómica Dayanita. ¿Qué pasó realmente entre Domínguez y Topito? ¿Por qué Domínguez se enojó tanto? ¿Qué pasará a continuación? No te pierdas este video y descubre toda la verdad de esta discusión que está dando de qué hablar. El programa de América Hoy se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática cuando el cómico Topito lanzó una bomba al pedirle a Cristian Domínguez que lo defendiera ante los comentarios de las conductoras del programa sobre su reciente infidelidad. Los tiempos los respeto, pero tú sabes que en este programa, de verdad, detestamos, por último, a los hombres desleales. ¿Tú sabes, Topito? No, sí, lo sé, pero al menos creo que Cristian Domínguez me va a defender, ¿no? ¡Oh, Dios! Se puede ser atrevido, que se proteja solo. El momento de mayor tensión ocurrió cuando el cómico, en medio de sus explicaciones sobre sus problemas personales, solicitó a Domínguez que lo respaldara frente a las solicitudes de pedir fotos íntimas a través de redes sociales. A mí me gustaría también que me apoye Cristian. Déjalo a Cristian en paz. Claro, ¿por qué no me apoya? No te voy a apoyar. ¿Por qué no me apoya? Porque yo estaba a punto de apoyarlo, a preguntarle. Pero no seas rencoroso. No, vino acá, me sentó enfrente de así, como que... No lo conozco. El cantante se molestó por el tono recibido y el tuteo indebido del cómico, dejando claro que esas confianzas no se las da a cualquiera. La situación se acaloró rápidamente cuando Domínguez advirtió que en la calle no dudaría en partir a alguien que se dirigiera a él de la misma manera. Yo lo conozco. Pero tranquilo, Cristian. Para que a mí alguien me pueda bromear, tiene que conocerme. Yo lo parto. Así de simple. Uy, qué miedo. Segundo, por favor. Yo no lo conozco. Me habló, me tuvo. Pero puedes opinar. Esta mentira. Eso. Cristian se ha molestado. No, yo soy así. Está furioso. Esa confianza yo lo di a alguien. Que me diga alguien así en la calle. Si mi amigo lo acepto, pero si es un amigo, lo parto. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo este conflicto? Resulta que Topito, en el programa Magali TV La Firme, fue captado en imágenes besando a una misteriosa mujer en una discoteca, mujer que no era su pareja, la conocida actriz cómica Dayanita. Vamos a ver finalmente las imágenes que hemos estado esperando estos días de Topito mientras se divierte, besuquea, baila, toquetea a una mujer que no es precisamente su novia oficial. Porque Dayanita este año oficializó a Topito como su pareja, algo que ya era un vox populi, pero que oficialmente ella lo apechugó, lo sacó, se enorgullece de él, le dice que es su manager, su parte, su equipo, viven juntos. Ahí está, pues, este es el ejemplar con el que ella tiene, él tiene como novio. Y alguien está cerca de Dayanita, apáguenle el televisor para que no vea cómo su amigo mágico Topito se pone meloso con esta mujer de tallas anchas a la que intenta perrear, si no fuera por su barriga que no lo dejó. En el escandaloso ampay se captura al humorista en situaciones sospechosas junto a una mujer en una discoteca, mujer que no tenía ningún vínculo con él sentimentalmente. Al chismefono nos llegaron estas imágenes de la madrugada del domingo en una disco de Puente Piedra, causando nuestra admiración, porque hasta donde sabíamos, Topito fue oficializado hace poco por Dayanita. Es más, hace unas semanas la actriz trans mostró en sus redes la buena relación que tiene con su suegra. Bueno, hoy venimos a almorzar. Señora, ¿qué tal está la comida? El trago quizás lo emocionó, porque al inicio estaba tranquilo, hasta que recibió esta caricia de la mujer y de inmediato comenzó a bailarle. Después de la revelación pública de la infidelidad, Dayanita, la conocida actriz cómica y expareja del comediante, fue interceptada por las cámaras de Magali Medina. En este encuentro, hizo sus primeras declaraciones, expresando su dolor y sensación de traición. ¿Tienes conocimiento de las imágenes de Topito bailando y besando a otra chica en una discoteca? Bueno, la verdad no puedo dar declaraciones. Yo pienso seguir con mi vida tranquila y ya. O sea, creo que cada quien toma sus propias decisiones, ¿no? ¿Con eso estás diciendo que no sigues más con Topito? Por mi parte, yo sigo trabajando.
¿Es verdad también que había un amigo tuyo ese día en la discoteca y que no te dijo el tema? Todos son traicioneros, ¿no? ¿Consideras que Topito siempre te ha generado esos problemas? ¿Ha sido la complicación para...? ¿Dónde está él? No sé, creo que ya murió. Las declaraciones de la comediante no solo resultaron impactantes, sino que provocaron risas por parte de la conductora al escuchar la frase. No sé, creo que ya murió. ¿Dónde está él? No sé, creo que ya murió. Le salió la actriz cómica, no creo que ya murió. Cree que ya murió. Yo que ella hubiera dicho, ya está muerto, enterrado, ya, le llevé flores. Pero parece que seguramente que ahí hay una esperanza de reconciliación, ¿no? Después de que salieran a la luz las imágenes comprometedoras, un periodista de Magali TV La Firme se comunicó con el cómico Topito a través de WhatsApp. En la conversación, Topito ofreció disculpas y trató de explicar su comportamiento, argumentando que se encontraba pasado de copas. ¿Qué le dijo Topito a nuestro reportero? A nuestro reportero le ha dicho esto. A ver, ¿puedes poner los pantallazos de la conversación entre nuestro reportero y Topito? Que no lo veo, puedes acercarlo un poquito porque ya no puedo ver hasta allá. Dice, amigo, ahorita trabajo ¿para qué? Para un canal. Ahorita trabajo para un canal, déjame ver unos temas, mañana nos encontramos y aclaro, no tengo ningún problema de hacerlo, dice. Y luego dice más tarde, ese día de ayer estuve un poco pasado de copas y bueno, tomé para el cuerpo y no para la cabeza. ¿Qué es eso de tomar para el cuerpo y no para la cabeza? O sea, no entiendo. Y dice, no peligra nada, amigo, yo sigo trabajando gracias a Dios. Porque le pregunta el reportero que peligra su aparición de repente en los diferentes programas, ¿no ve? Que él es como la mascota de Dayanita, ella lo lleva para todos lados, lo jala para allá, para acá, y dicen que él es su manager, que cierra los contratos, que él decide sobre las cosas de negocios. Pero él dice que no peligra nada, muy seguro de sí mismo, el Topito, el DJ, yo sigo trabajando. Se daban cuenta de que en el Ampay, dice, te puedo llamar, le dice el reportero, él dice, lo único que sí me siento avergonzado por todo. En los mensajes de WhatsApp con el periodista, Topito confirma que ya se disculpó personalmente con Dayanita, reiterando su arrepentimiento por lo sucedido. ¿Le has pedido disculpas a Dayana? ¿Qué dice sobre las disculpas? Siguiente pantallazo. En cuanto a Dayana, lo único que puedo decir es que es una persona muy buena y la quiero mucho. La quiero mucho, es una persona muy buena. A una persona muy buena le haces esto. Y si la quiere mucho, imagínate cómo la trata. ¿Qué sería si no la quisiera? ¿Qué sería si fuera una mala persona, no? Dice, Dayana nos ha dicho que estás muerto. Ella puede decir muchas cosas, amigo. Es su molestia y la entiendo. Le pido disculpas. Ya habrá oportunidad, habrá sin H, oportunidad de conversar con ella. Y habrá, él está esperando tranquilo cuando se le calme, se le pase la cólera a la Dayanita, ¿no? Y le preguntamos, ¿se lo has pedido en persona? ¿Qué dice? Sí, ya le he pedido las disculpas. Hemos conversado, pero preferimos que todo vaya con calma. Después de que el cómico se disculpara en el programa de Magali Medina, Dayanita durante una entrevista en América Hoy sorprendió a todos al revelar que la infidelidad de Topito no fue un incidente aislado. La actriz compartió que descubrió que él le había sido infiel en múltiples ocasiones con distintas mujeres. Sí me ha dolido mucho hasta ahora, pero uno hay que seguir adelante porque nada te puede detener ni derrumbar tampoco. No es primera vez. Y aparte de eso, me enteré otras más. Me enviaron otras pruebas más con diferentes personas. ¿Te engañaron a ti? O sea, a muchas. En un tono de fastidio palpable, Dayanita confiesa su pesar por haber entablado una relación con Topito, expresando claramente que, en retrospectiva, se arrepiente de haberlo conocido. Pero igual, yo cuando se lo dije, sí, cada quien elige con quién está. Cada quien decide con quién está y con quién no. En su momento, como siempre le he dicho, lo mantuve cerrado con llave mi relación. Y después se volvió a hacer como se puede, se oficializó. ¿Qué? Y para que vuelva a pasar esto, para que pase lo mismo que pasó anteriormente. ¿Arrepiento de haberlo oficializado? Arrepiento de haberlo conocido. En medio de este drama farandulero, Dayanita ha dejado claro que no quiere volver a ver a Topito, alegando que cada uno elige con quién estar y que cierra esa etapa de su vida. A pesar de las disculpas y el arrepentimiento del cómico, Dayanita se mantiene firme en su decisión. ¿Qué pasará a continuación? ¿Se reconciliarán Dayanita y Topito o este escándalo marcará el fin de su relación?
Las redes sociales están ardiendo con especulaciones y opiniones. No se pierdan el próximo episodio de este culebrón farandulero que tiene a todos pegados a sus pantallas. No olviden dejar sus comentarios sobre quién creen que tiene la razón y qué esperan que suceda a continuación. Además, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video para que más personas se sumen a nuestra comunidad farandulera. Nos vemos en el próximo chisme, queridos faranduleros.